Hoy tenemos para ti diversos temas que debes considerar para el cuidado de tu salud. La criptomnesia es una alteración de la memoria que nos trae a la mente recuerdos inconscientes de cosas que hemos memorizado antes y que por alguna razón no nos permite ver que no es más que un recuerdo, es decir, que nos llega así como una idea totalmente nueva. Esta enfermedad suele ser una fuente continua de bochornos, pues al producirse en situaciones sociales, la persona suele dar noticias que ya han sido anunciadas por ella misma con anterioridad. Cambiando de tema, las temperaturas y altos niveles de humedad presentan un riesgo para nuestra salud, porque hacen que el organismo transpire más y cuando esto ocurre, se produce la pérdida de electrolitos y también de agua. Los calambres musculares, agotamiento, náuseas, vómitos y mareos son algunos síntomas que indican que el calor te está afectando. Y ante estos cambios climáticos es esencial beber bastantes líquidos frescos y estar fuera del sol en la parte media del día, como a eso de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando el sol tiene típicamente más fuerza. De esta manera, cuando salgas a la calle también debes usar ropa con colores claros, que no te quede tan ajustada tampoco, para que evites que el calor afecte tu bienestar. Y para finalizar, usted debe saber que los talones agrietados son un signo evidente de deshidratación y descuido en los pies, que por lo general son el resultado de usar con frecuencia zapatos abiertos o caminar descalzos. Pero la buena noticia es que hay varias formas de tratarlo para que no afecte la calidad de vida ni la belleza de los pies. Todas las noches antes de ir a dormir, sumerge los pies en agua caliente durante 15 o 20 minutos y luego frótalos con una piedra pómez, teniendo cuidado para no maltratar las partes agrietadas. La idea es que puedas desprender con mucho cuidado las células muertas de la piel, que son las que forman gran parte de la dureza y resequedad en la zona afectada. Con esto finalizamos. Soy Omar Herrera, las citas para mañana en la sección de Salud y Bienestar.